mis pequeños, ¿cómo estáis? Espero que bien. En este nuevo vídeo os traigo un DIY. Es muy sencillo y lo único que necesitamos son unos pendientes. En mi caso estoy usando unos pendientes que he comprado en Primark o Primark, como se le diga. Y la verdad es que me enamoré de ellos nada más verlos, así que cogí, compré dos pares y decidí hacerme un colgante tan bonito como este y unos pendientes a juego. Ahora mismo lo vais a ver en el clip. Y os animo a que compréis cosas como estas, que suelen rebajarlas cuando acaban la temporada y encontréis verdaderas maravillas. Así que nada, espero que os guste y como siempre, si queréis saber cómo lo he hecho, quedaros a ver el paso a paso. Los materiales que vamos a usar son dos pares de pendientes, que los compré porque estaban rebajados de 4 euros a 1,50, una cadena y unos enganches para pendientes de color plateado y distintos alicates para bisutería. Empezamos. Lo que voy a hacer es cortar la cadena y quedarme únicamente con la piedra. Los enganches y la cadena los voy a guardar porque voy a usar los enganches plateados a juego con la cadena del colgante. Como veis, llevaban una argollita enganchada y se lo voy a quitar y lo guardaré para próximas manualidades. Y ahora ya, ayudándonos de los alicates, abrimos el enganche y metemos la piedra. Con el otro par de pendientes hago lo mismo, le quito la cadena y la argolla, pero únicamente voy a usar una piedra. Y bueno, no tiene mucho misterio la cosa, únicamente hacemos pasar la cadena por la piedra y ya lo tenemos terminado. Y bueno, este es el resultado final. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? A mí me encanta cómo queda y la realidad es que el colgante lo uso todos los días, así que no puedo estar más contenta. Espero que os haya gustado y nada, nos vemos muy pronto. ¡Mua!